estación del equinoccio va a producirse en este momento y la infinita fuerza del cosmos descenderá sobre nosotros. Confiamos que la infinita bondad de la estrella devuelva la salud a nuestros enfermos que están sufriendo. Bienvenida, hermana, ante la estrella del gran poder en el equinoccio astral. Que la fuerza de la estrella del gran poder sea siempre nuestra aliada. Estrella del gran poder, da salud a los míos. Gran estrella, tú que tienes la fuerza del cosmos, permite que este joven se levante y camine. Está contigo. Levántate. Energía.
La radiante claridad de la estrella le dará otra vez luz a tus ojos. Dará otra vez luz a tus ojos. Luz. Luz a tus ojos. Lo que has hecho es la blasfemia más grande en el uso de la estrella del gran poder. No volverás a entrar en mis dominios, porque en ellos se encuentra este templo. ¡Profana! ¡Idos de aquí con tu sed de maldad! Tus dominios no solo son tuyos. Como tu hermana, también a mí me pertenecen. Y la fuerza de la estrella del gran poder será mía, ¿entiendes? ¡Mía! Los acabaré a todos. ¡Los acabaré a todos! Gracias por esperarme. Mientras yo ataco, tú tomarás la estrella del gran poder. ¿Pero cómo? ¿Yo? Sí, tú. Si tú lo ordenas. Oh!
Has cumplido tu misión. Keria estará contenta. Mi hermana se ha dejado llevar por el mal. Necesitamos ayuda. Hay que consultar al oráculo. La estrella del gran poder ha sido robada por tu propia hermana. Pero se ha atrevido. La desgracia ha caído sobre ustedes. ¿Quién podrá ayudarnos, señor? La profecía se cumplirá. Un hombre lejano sin rostro lo salvará. Él es el único que puede hacerlo. Gracias, señor. Te suplicamos lo envíes pronto a nosotros. Así será. ¡Santo! 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 ¡Santo!
Tendremos que salir mañana temprano. Es una misión muy importante. ¿A dónde, jefe? No preguntes. Caray, otra vez lo mismo. Bienvenido, príncipe Yinka, a este palacio que es nuestro hogar y tu casa. Gran Raguri, Yinka te ofrece su mano y su corazón. Será un placer tenerlo entre nosotros, príncipe. Dan Chenkai, comunica a la niña de la selva que queremos que acuda a nuestra presencia. Sí, señor. Príncipe Yinka, siento mucho tener que comunicarle que la última noche hemos tenido una grave contrariedad. Pues nos fue robada la estrella del gran poder. El gran Raguri solicita tu presencia. Hermano Lobo, ven. Acepten estos presentes como prueba de mi estimación y de mi profunda admiración por mi hermosa prometida. Que tu vida siempre esté llena de felicidad. Pues cuente conmigo para recobrar la estrella del gran poder. Le agradezco que esté dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Los festejos matrimoniales no deben ser empañados por sombra alguna. Presiento que algo ha sucedido en el palacio de mi hermana. Ven, vamos al oráculo. Señor de la sabiduría, te pido que me digas qué ha sucedido en el palacio de mi hermana. Gran sacerdotisa, al palacio de tu hermana ha llegado el príncipe chino Yinka. Ha venido a pedir la mano de la niña de la selva, con la cual se desposará. Juro que la niña de la selva que ha tomado mi lugar no se casará nunca. La profecía dice, tú nunca tendrás todo el poder hasta que la niña de la selva haya sido sacrificada. Prepararemos el sacrificio. Tú irás a traerla. Sus deseos serán cumplidos.
La niña de la selva es para nosotros la deidad que nos trajo la sabiduría del bien de la estrella del gran poder. Pero asimismo nos trajo la desgracia de que Keria se haya separado de nosotros y convertido en la sacerdotisa de la maldad. Sus celos al llegar la niña de la selva fueron terribles. ¿Y cómo llegó? Hace muchos años, en un bosque cercano de aquí, fuimos atraídos por una extraña luz. La profecía se había cumplido. La estrella con sus fuerzas cósmicas nos trajo a la niña de la selva. Que se crió entre mansos lobos. Keria, al sentirse desplazada, decidió abandonarnos y tomar el camino del mar. Esa piedra es la estrella del gran poder. Ha venido del cosmos. Nos trae toda su fuerza y su sabiduría. Y ella es su deidad. Ese fue el origen de la niña de la selva, que iluminará tu vida si el destino lo permite. Mi nueva vida ya ha sido señalada. ¿Pero crees que solo Raguri debe señalarla? A él le debo obediencia. Pero tus sentimientos no cuentan. Sí, todos tenemos sentimientos. Ven, hermano lobo. Oiga, jefe, ¿y usted sabe dónde vamos a ir por ahí? Sí, ya te dije que recibí un mensaje. ¿Un mensaje? ¿A qué hora? Yo no lo vi. ¿Dónde? ¿Usted? Usted no habló con nadie. Un mensaje telepático. ¿Un mensaje telepático? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Vamos, sube, date prisa. ¿Listos? Sí. ¿Y por qué tanta prisa?
Un hombre sin rostro ha llegado. ¿Se cumplirá acaso la profecía? Transmite inmediatamente que lo sigan y lo eliminen. Y gracias. Adiós. Adiós. Vaya, bendito sea Dios, hasta que estamos en tierra firme. Vamos. Espérame, espérame, ahí voy, ahí voy. Ay. Tenemos que esconder a la niña de la selva inmediatamente. Aquí será imposible. Ahora que me acuerdo, cerca de aquí hay un lugar perfectamente oculto. La casa de la meditación. Ahí estará segura. Kunyang los guiará. Si usted cree que eso es lo más conveniente, así lo haremos. Cuente conmigo. Muchas gracias, príncipe. Sabía que contaba con usted. Vamos a preparar todo. En un momento más estaremos listos. Hermano Lobo, ¿qué piensas de mi prometido? Él es un príncipe. Tengo que decirte algo. Vamos a tener que irnos. Pero no te preocupes. Seguiremos juntos. Eso te lo prometo. Seremos muy felices. Jamás nos separaremos. ¿Sabes una cosa? Tú y yo vamos a empezar una nueva vida, hermano Lobo. ¡Maldita sea! Thank you.
¿Qué pasa? No he podido lograrlo. ¿Qué contrariedad? Sí. ¿Hay algo nuevo? La veo preocupada. Es cierto. Un hombre sin rostro ha llegado. Se dirige al palacio de Raguri. Parece que la profecía se está cumpliendo. Tan a gusto que estábamos allá abajo. ¿Qué tenemos que estar haciendo aquí arriba? Pero tú con tus mensajes teleféricos. Y ahora, Dios mío, si esta porquería se llega a caer, ¿qué haremos? Gracias. Fuerte. En cuanto llegue el santo, las alcanzaré. No tengas cuidado. Te esperamos en la casa de la meditación. Ve tranquila, estarás bien. Claro que sí. Ahí lo esperaremos. No se preocupe. Yo cuidaré de ellas. ¿Me quieres matar? Thank you.
Aunque te cases con el príncipe Jinka. Claro que sí, se lo pediré. Bienvenido, este es su hogar. Gracias. Recibí su mensaje. Vine en cuanto pude. Debe tratarse de un asunto muy importante. Así es. ¿Acepta usted la hospitalidad de mi casa? Necesita un descanso. Pronto tendremos que proseguir hacia la casa de la meditación. El hombre sin rostro ha llegado al palacio de Raguri. Una caravana con mi hermana y la niña de la selva ha salido hacia el sur. Debemos adelantarnos. Por supuesto. Y esta vez no fallarás. Recuerda, el sacrificio de la niña de la selva será nuestra fuerza. Te lo prometo. Ya sabes. Cumplirás tu promesa. Thank you.
¿Por qué viaja en esa forma? ¿Está enfermo? Cállate. ¿Ya viste esos monitos? Allá. ¡Mira! ¡Qué hermoso paraje! Tenemos que ir hacia ese lado. ¡Más para allá! ¡Eso es! ¡Ahora, Midland, por acá! ¡Santo! ¿Eh? ¡No nos irá a salir un león por aquí! ¡Cuidado! ¡Agáchense! Ya estamos llegando. Ahí es. ¿Estás, hermano lobo? Vamos, vamos, hermano lobo. Fuera. Ten cuidado. Hemos llegado. La casa de la meditación está cerca. Afortunadamente. Dame la mano. Gracias. Me tienen preocupado esos constantes tambores. Creo que puedo descifrar su mensaje. Son de Kería. La sacerdotisa de la maldad. Hermana de Kun Yang. Es una mujer peligrosa. Gracias.
ayudaremos. Gracias, Kunya. Hermano, no. Esto es un lugar muy adentro de la selva. Aquí no nos encontrarán. Así lo espero. ¿Qué ha dicho el oráculo? El hombre sin rostro ha venido a salvar a la niña de la selva. Y ya está cerca de aquí. Elimínalo. La conjunción astral se producirá esta noche. El ritual de la muerte me ayudará a tener toda la fuerza para convertirme en la muerte del hombre sin rostro. En calma. No se muevan. ¿Qué
crea eso. Ya estamos cerca. ¿Has eliminado al hombre sin rostro? No ha sido posible. Tinieblas está cerca de la niña de la selva. Tengo que ayudarle.
Soy hermana de Keria. Thank you.
¡Cuidado con la víbora! Está vivo. Gracias a Dios. Esto es terrible. Pero... ¿y la niña de la selva? Se la han llevado. Se la han llevado. ¡Qué desgracia! ¡Mi noble paje! ¡Nuestro joven y querido amigo ha sido sacrificado! ¡Has dado tu vida por tu ama, nuestra deidad, la niña de la selva! ¡Que tanto te quería! Fiel y noble hermano de la niña, tú viniste a nosotros con la estrella de la fuerza y de la paz. La niña y tú son el símbolo viviente de esta naturaleza que nos da abrigo, hogar y vida. Y también has sido sacrificado por nosotros. Nuestra eterna gratitud para ti, hermano lobo. Ya traen a la niña. Príncipe, le presento a usted al santo. Gracias por haber venido y por ayudarme. ¿Y la niña de la selva? Se la han llevado. Ya entendí la clave. Llevan a la niña de la selva y va a ser sacrificada. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer otro sacrificio. ¡Ella! ¡Ella es una sacrílega! ¡Guardias! No volverás a introducirte en mi vida. ¡Al pozo de los sacrificios por traidora!
Nos queda poco tiempo. El momento de la conjunción astral se acerca. El hombre sin rostro se acerca a nosotros. Aquí está. Mi promesa ha sido cumplida. Thank you.
Ella y tú morirán. Todo será mío. Tenemos que salvarnos. Sagrada fuerza de nuestra estrella del gran poder. Ya está en su templo de paz y sabiduría. Aquí estará siempre para brindarnos todo su poder. El poder para la bondad. Gracias a él, gracias a Santo, la paz ha vuelto con nosotros. Ahora sí. No existe ningún impedimento para que se realice la boda. La maldad nos sigue rodeando. Estemos alerta. Thank you.